A pesar de que la mayoría de los dirigentes políticos colombianos son premodernos y nuestra sociedad, en especial la gente joven, ha comenzado a vivir en la posmodernidad. Prueba de ello son los sucesos ocurridos durante el último mes, especialmente en la ciudad de Cali. Bueno, ¿y qué es ese cuento de la posmodernidad? A mí que me hablen claro, me dirán algunos de ustedes. Pues muy fácil, es una nueva época acelerada por el internet, las redes sociales y muchas libertades digitales. Por ejemplo, con frecuencia ustedes se sienten insatisfechos y quieren más o sienten que ya no hay grandes líderes. Generalmente son pequeños dirigentes reemplazables o desechables. Sienten que hoy la forma es más importante que el contenido, que lo único que vale es el aquí y el ahora. El pasado quedó atrás y el futuro, pues, está por verse. Se acabaron las grandes religiones, los grandes partidos, las tradiciones. Hoy no se le come cuento a nada ni a nadie. Lo único vigente es el pluralismo, la especificidad, lo local. Por eso es que hoy Cali es noticia mundial. Reflexionar sobre esto me ha ayudado a presentarles hoy la que considero sería una salida a la profunda crisis que vivimos. Pero ojo, que no hablo de resolver el paro. Lo importante es hacer viable este país para que Colombia sea una casa que nos incluya a todos. En ese ejercicio he llegado a dos grandes conclusiones. La primera conclusión es que la salida es el diálogo. Si hablamos de pluralismo, hay que escuchar a todos porque somos una diversidad. Cada región, cada departamento, cada ciudad de Colombia es única. Lo que es un gran encanto es también un gran problema, pero así tal cual tenemos que asumirlo. Ya el que manda no tiene la razón. Eso era antes. Hoy tenemos que formar unas nuevas mayorías políticas, pero unas mayorías de verdad, no pagadas con mermelada ni armadas con fraude. El problema es que hoy cada cual tiene su propia verdad. Por eso hay que dialogar y trabajar hasta construir consensos. Es que hasta la visión del Estado tiene que ser construida colectivamente. Tercero, por eso la salida no es fácil. Hay que comenzar a negociar para ir construyendo consensos parciales. Pueden ser sectoriales o territoriales, pero parciales. La segunda gran conclusión es que la salida es cumplir, hablar, negociar y hasta llegar a construir consensos puede ser fácil. Este nunca ha sido el problema aquí en Colombia entre nosotros. La clave está en cumplir. Esta encrucijada se resuelve cumpliendo. Nuestra historia ha sido una historia de lamentables incumplimientos. Solo voy a enumerar unos cuantos de los más conocidos. En 1538, Jiménez de Quesada pactó con Sajipa y después lo ejecutó. En 1781, el arzobispo Caballero y Góngora negoció unas capitulaciones con los comuneros, pero al año entrante asesinaron a José Antonio Galán y a todos los jefes del movimiento comunero. En 1902, un Benjamín Herrera, cuando estaba victorioso, pactó bajo la amenaza tácita de los Estados Unidos para acabar con la Guerra de los Mil Días, a cambio de nada. Tuvo que permanecer en la oposición hasta su muerte y hasta le robaron las elecciones en 1922. A Uribe Uribe y a Gaitán los asesinaron porque iban a ganar las elecciones y obviamente a transformar este país, acabando con muchos privilegios injustos. A los líderes alzados en armas de los 50 que se acogieron a la paz y después fueron asesinados. En 1984 se acordó una tregua, se formó la UP y tan pronto tuvieron un relativo éxito electoral, exterminaron el partido, asesinando a casi todos sus dirigentes. Mataron a 2.800. El ejemplo más reciente lo tenemos en el incumplimiento con el proceso de paz con la FARC. Y el ejemplo actual, viviente, es la forma como pretenden acabar con Gustavo Petro. Han buscado negarle los más elementales derechos políticos. Ahora yo me pregunto, ¿con qué confianza van a negociar los jóvenes el levantamiento de este paro? Donde los jóvenes aseguraron que en ese momento eran atacados en sus puntos de concentración, se levantaron de la mesa. Es por ello que digo que pactar no es ningún problema. El papel resiste todo lo que le escriban. La clave está en cumplir. No queremos más desencantos ni desilusiones. Hay que comenzar a hacer pactos parciales y, sobre todo, comenzar a cumplir para generar confianza, que es indispensable. Así se levantará el paro. Pero lo más importante, así comenzaremos a construir el gran pacto social para edificar la nación incluyente en la que todos queremos vivir. Muchas gracias.